Buenas tardes, estamos aquí en el estudio de Miguel Torres, diseñador mexicano. Tengo más o menos aproximadamente unos 6, 7 años trabajando y viviendo en el centro de Los Ángeles, que a mí se me ha hecho una cosa maravillosa, ya que por lo que yo hago, que soy diseñador de modas, me queda el centro de aquí, de la zona del vestir, a 3 cuadras de donde yo vivo. Estoy sobre la Broadway y la 9, que es uno de los lugares más padres por el hecho que tenemos muchos bares, tenemos la vida ahorita en el centro de Los Ángeles. Quiero mostrarles un poco de lo que se hace y cómo se vive, cómo se trabaja. Yo creo que con algunos aspectos de lo que hacemos les podríamos dar una perspectiva de lo que es el centro de Los Ángeles. Para muchos a lo mejor lo sienten como que es un poquito muy escabroso. De hecho, muchos de mis clientes y amigos que han venido aquí a conocer el estudio o que han venido a visitarme, pues están como que un poquito sacados de onda porque piensan que todavía el centro de Los Ángeles es más miedoso o más tenebroso o más, no sería la palabra, peligroso, que sería la palabra. Desde los 6 años, o desde hace 6 años que estoy aquí, no he tenido, gracias a Dios, ningún percance en nada. Todo ha sido muchas cosas muy bien, muchas cosas muy positivas. Tenemos también el Flower District, que es la zona donde se compran todas las flores, tanto naturales como artificiales. También está muy cerca lo que es la zona de las joyerías, que es el Jewelry District. Tenemos en la calle Broadway muchos de los teatros que desde 1940-50 en adelante fue un auge muy grande. Al parecer tenemos, creo que, la dicha de que probablemente se empiecen a revitalizar. Ya tenemos 2, que es el de Los Ángeles Theater, y tenemos el Orpheum Theater, que son ahorita los que actualmente están surgiendo y ya puestos en marcha. Otra de las cosas que tenemos aquí en el centro de Los Ángeles es el Walt Disney Hall, que es una de las de los lugares donde se ve o donde se escucha la Filarmónica de Los Ángeles, con el director y conductor venezolano. Él se llama Gustavo Dudamel. Me encanta. No había tenido la oportunidad de estar precisamente en ese lugar, y por medio de una amiga mía me invitó y tuve la oportunidad de estar ahí. Pues también tenemos la Opera House, que está en mero enfrente del Walt Disney Concert Hall. Y la Opera House, si más no recuerdo y si mi memoria no es infiel, el mero mero de ahí es Plácido Domingo, un latino también. Por cierto, que estoy invitado para ir a ver la inauguración de esta temporada. Espero y tenga la oportunidad de verlo, porque la verdad me fascina. Así como ven ustedes, hay muchas cosas aquí en el centro de Los Ángeles que la gente latina está saliendo adelante. Por eso los invito a que vean esto a continuación, y ojalá y que les guste. Photoshoots for Mexico for the success of the catalog. Okay. Estamos levantándonos muy temprano, por todo este trajín que estamos haciendo ahora para la apertura de la tienda de Guadalajara, que estoy muy contento. Hemos trabajado, ahorita tenemos doble los trabajadores que tenemos ahorita, tenemos la gente que nos está ayudando. De hecho, mis familiares han venido todo el tiempo a ayudarme, gracias a Dios. Este fin de semana, lo de la Pascua, estuvimos trabajando, pero ya, si Dios quiere, más o menos semana y media tenemos para abrir tienda. Nos dan más o menos el local, yo creo que en 3-4 días. Acabamos de comprar los maniquís, todo se manda exactamente de aquí, de Estados Unidos, porque el concepto que tengo es muy completamente diferente al que tenemos en México. Gracias a Dios tenemos un auge muy padre. Las veces que yo he ido de vacaciones, la gente me ha recibido muy bien, y estamos ahorita nada más pues en el ajetreo, ¿no? Así que pues gracias de todas maneras por venir aquí a saludarnos, y espero y les haya gustado
pues esto de aquí con Miguel Torres, a top that is kind of like a kimono top. Wow, this is neat. Right? Yeah. And so the whole idea is the set is a 15-piece set that all the pieces there, they can exchange and interchange within each other. So we create different looks. Because we can actually have, this is like the original top. It's a kimono top. You see, you have the sleeves here. Wow. But you can actually tie it. So the whole idea, because I need to shoot this in different ways of doing it, so we might have to just tie it while we do this. And then we can put it over jeans. That's one way to wear it. And I think it's gonna be, we might be able to wear hats or accessories, but also we can put belts. But then the other way to wear this one, and that's why I need to have the catalog. So a lot of people are going insane of, there's no only one way to wear my pieces. So that yeah, way, that's what I heard. I heard that your pieces have different ways. Yes. You know? Oh. And that's what people love about it. It needs to be done properly. So this is another one. And then what we can do is just tie it here. And then becomes a different top. And then you can we can add a belt on the waist. There's one here. It doesn't matter the color of the belt, but then we add it and it's a whole Japanese influence. And then you have a waist and then you can still have the length and it's a form-fitting top. You see what I mean? And it's the same shirt, so that's why I needed to have it shot. Okay. Are you down? Yeah. Can we count on you for Saturday? Cool. Awesome. I'm excited. Okay, awesome. So then the only thing is like don't wear your bra hours before because it always shows the mark and then have like 4 or 5 pair of shoes. Mm-hmm. Definitely a black and then your hair just wash and then we're gonna have hair and makeup done. Okay. That's good? Good. Awesome. Thank you very much. Thank you. La cultura oriental me ha llamado mucho la atención. De hecho, yo cuando estaba
monos japoneses, las mangas exageradas, o sea, yo soy demasiado colorido en cuanto a mis diseños, pero acabamos de tener un desfile de modas en la ciudad de Guadalajara, en México, y la verdad mucha gente, en cuanto presenté algunas piezas, les llamó la atención todo, ¿no? Pero allá son muy conservadores, entonces mi mamá es una señora de 65 años, y sabes que no está padrísimo, me encantan los cortes, pero anda un poquito más seriezona. Entonces creé la colección negra, o sea, lo que es el Black Label. Creo que va a tener mucho éxito, ya tenemos muchas de las piezas que son intercambiables y exchangeables entre sí. Hay camisas y vestidos que se amarran de 3-4 maneras diferentes, hay vestidos de 8 maneras diferentes, así que, pero todo nada más con accesorarte o ponerte accesorios diferentes, yo creo que te hace más el look completo, ¿no? Pero definitivamente la cultura oriental. Una pregunta, cuando Miguel diseña un vestido, cada vestido me imagino que tiene, ¿en qué momento estabas? ¿Contento, alegre, triste? Me imagino que cada cosita debe tener una historia. Yo creo que claro que sí, y la verdad eso, qué bueno que lo preguntas, porque yo, cada una de mis piezas por lo regular tiene un nombre. Se llama Rosita porque mi prima un día trae una camisa, me inspiré en su camisa y le puse el nombre de ella. O por ejemplo, el Tere, que es mi mamá, es una más conservadora, manga larga, vestido 3/4. Entonces, creo que mi estilo más. A través de este programa también quiero comentarles que en cada programa vamos a dar un fashion tip. Algo que puede ser desde lo más mínimo, puede ser para hombre, puede ser para mujer, puede ser lo más sencillo. Que debemos darle un hincapié que no obstante vamos a seguir recorriendo todos los puntos interesantes de aquí, de Los Ángeles. Pero también vamos a tener una website donde ustedes pueden llegar y contactar o visitar a los lugares o las personas que en este programa se estuvieron presentando.